otros lados no existía la necesidad de tener un palo en la mano. Un pastor sí. Entonces, entre ellos se conocía la técnica. Tenían que saber defenderse. ¿Quién lo ha vivido? Si estamos hablando de que esto es una tradición. Son cosas que nos cuentan oralmente. Escrito hay poco. Sí, que hubo una forma de utilizar los palos. Y se transmitía de forma oral. A mí me la transmite el que me enseña. Y a su vez, seguimos hacia atrás y vienen de esa manera. No están por escrito. El capote era la defensa. Thank you.